amigos, como les comenté en un principio, hoy en nuestro segmento de Te Presento A, queremos presentarle a Nicolás Vanegas. Él nos va a estar hablando acerca de su vida, de su ministerio, pero también de su más reciente sencillo Milagro, que ya está disponible en el canal de YouTube de Nicolás. Nicolás, bienvenidos a nuestro segmento Te Presento A de Más Que Video. Hola, un cordial saludo, muchas gracias por esta invitación tan especial, un saludo para todas las personas que están conectadas viéndonos a través de todos los canales, que Dios los bendiga y bueno, aquí estamos disponibles para presentar esta nueva canción que se llama Milagro. Nicolás, queremos conocerte, queremos saber un poco de ti, cuéntanos cómo es que Nicolás Vanegas llega a los caminos del Señor, un poquito acerca de tu testimonio tal vez. Ok, bueno, yo tengo el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, mis padres son pastores, a la edad de 7 años mis padres fundan una iglesia, bueno, junto con mis hermanos también nosotros siempre nos pusimos la camiseta de estar metidos en la obra de Dios, trabajando firmemente desde muy, muy, muy pequeño. Entonces yo toda mi vida le he servido a Dios y como buen hijo de pastores nos ha tocado a mis hermanos y a mí aprender los instrumentos, aprender a tocar guitarra, batería, bueno, todo el tema de los instrumentos. Porque a todos los hijos de pastores nos toca aprender para poder apoyar el ministerio. Y desde muy pequeño empecé a componer diferentes canciones y había una particularidad y es que algunos amigos me decían, envíame esa canción que tú escribiste porque la verdad me gusta conectarme con Dios por medio de tu música y es algo muy especial. Entonces yo dije, bueno, hay que hacer este proyecto a nivel un poco más profesional. Y hace 8 años empieza, digamos, mi carrera como cantante, ya a nivel profesional. Y ha sido un tiempo de mucha bendición, donde he podido ver la mano de Dios sobrenaturalmente. Soy un apasionado por Jesús, amo a Jesús con todo mi corazón. Me declaro hincha a morir por Cristo. Buenísimo, Nicolás. Queremos saber, ya nos comentaste un poquito también acerca de por qué este deseo de la música, lo que te impulsó a escribir temas y también grabarlos en YouTube. Pero Nico, veíamos en nuestro canal un especial hoy para hablar de tu música, esos temas como Gracia, ¿qué puedes decir? ¿Qué diferencia puede tener este tema que estamos hoy estrenando en Más Que Video con ese tema con Gracia, con tu último tema? ¿Tiene alguna particularidad? Ok. Pues yo creo que en el espíritu, es el mismo espíritu de la música que siempre es hablar de lo grande que es Dios, de la gracia de Dios, de la fe, del poder de Dios. Pero en esta canción en especial quise hacer una canción un poco más romántica, un poco más suave, con la luz un poco más tenue, porque es una canción para ir a buscar a Dios en la intimidad. Es una canción para pedir un milagro, justo como lo dice el título de esta canción, es una canción para ir delante de Jesús y pedir por un milagro. Esta canción tiene una particularidad y es que la escribí en uno de los momentos más difíciles de mi vida. El año pasado, en noviembre, nació mi hijo menor. Aquí donde me ven, yo ya tengo 2 bebés. Mi niña mayor tiene 2 años y mi bebé nació en noviembre del año pasado. Y al mes de nacido tuvimos que hospitalizarlo porque cogió un virus que es muy delicado en un bebé de un mes de nacido, entonces me tocó hospitalizarlo, pero con el problema que justamente ese mismo día a mi esposa tuvimos que hospitalizarla porque le dio mastitis por el tema de la lactancia y fue algo demasiado fuerte y ella estaba con mucho dolor, entonces ella estaba hospitalizada, mi esposa en una clínica y a mí me tocó hospitalizarme con mi bebé en otra clínica y mi niña nos tocó despedirla para que se fuera con los abuelos y todo esto en pleno 24 de diciembre, en plena Navidad, en plenas fiestas. Y estando en ese momento yo sentí de parte de Dios, ¿qué vas a decir? ¿Qué va a salir por tu boca en este momento? Y yo le dije, Señor, de mi boca va a salir solo fe, de mi boca va a salir bendición y aunque estoy pasando por un momento difícil, yo te pido un milagro en la vida de mi bebé, un milagro en la vida de mi esposa. Y bueno, ahí nace esta canción y que se llama Milagro. Ese es, digamos, que el espíritu de esta canción. Hoy, obviamente, y para la gloria de Dios, mi bebé está completamente sano, mi esposa está completamente sana y todo, Dios hizo el milagro.
Entonces, para la gloria de Dios, es un testimonio esta canción. Hermoso, Nicolás, este testimonio, también esta inspiración, porque precisamente de eso quería hablar, sobre la letra del tema que te inspiró, pero ya nos comentaste acerca de esto, así que pasamos a la siguiente pregunta. Queremos saber acerca de la producción del videoclip. ¿Se inspiró también en esto o tuvieron algunos otros detalles, quisieron agregar otros temas, otra temática tal vez? Ok, bueno, para el video, ya la historia del video, no es la historia que acabo de contar, sino que es la historia de una pastora muy amiga mía, que se llama Janet Pacheco. Ella fue diagnosticada con cáncer en el 2020 y ya iba en una fase muy avanzada, fase 3. Y en ese momento ella se apega a Dios, pone obviamente todo su refugio en Dios y le pide un milagro, así como lo cantábamos en la canción, un milagro. Y Jesús lo hizo. Hoy, para la gloria de Dios, está completamente sana. Ella alcanzó a estar completamente calva, estuvo en el borde de la muerte muchos, muchos momentos y Jesús la sanó. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero representar esa historia de la vida de Janet en este video. Hablé con ella y ella me dijo, cuenta conmigo. Dios me dijo que esta enfermedad que yo había pasado era para que muchas personas se acercaran y creyeran. Así que en el video vas a encontrar una historia de una persona que tiene cáncer y cómo es sanada por la mano y por el milagro de Cristo en la cruz. Qué hermoso ver cómo Dios hace milagros todos los días en nuestra vida, Nico, y también lo que expresa a través de esta canción. Nicolás, coméntanos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En Instagram, en Facebook, en YouTube? Claro que sí. Bueno, en todas las plataformas me pueden encontrar como Nicolás Vanegas, HMXC. ¿Qué significa HMXC? Significa hincha a morir por Cristo. Ese es mi, digamos que mi otro apellido. Hace unos años Dios me permitió formar un movimiento de jóvenes apasionados por Jesús, que salimos a las calles con banderas, con redoblantes, muy al estilo de los hinchas de fútbol, pero esta vez por el equipo que nunca pierde, por el equipo más espectacular del mundo y el equipo más grande de todo el mundo, que es el equipo de los hinchas a morir por Cristo. Entonces, por eso mi nombre es Nicolás Vanegas, HMXC, para que vayan a seguirme ahí en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en todas las plataformas digitales pueden encontrar toda música y estoy seguro que van a ser bendecidos. Vayan y suscríbanse al canal de YouTube y ahí estaremos esperándolos para que hagan parte de esta familia de los hinchas a morir por Cristo. Y de esta forma nos despedimos de Nicolás Vanegas y de sus temas. Siempre recordando que están siempre en nuestra señal de Más Que Video, por supuesto, en Luz TV Internacional. Agradecidos con todos ustedes porque siempre están conectados con nosotros. Yo soy Génesis Reyes y puedes ubicarme en Instagram como @jereoficial y también a Luz TV Internacional como @luztv7. Hasta la próxima.